Muy buenas chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Y gente, como ya sabéis, estamos patrocinando un torneo de PlayStation y Ubisoft. En este caso es de Rainbow Six Siege y es de PlayStation 4. En este caso es para Europa y a la final pasarán los 8 mejores equipos de cada región. Como veis por aquí, hay bastantes premios, ya no solo para los ganadores, que por cierto, el que gane en esta final europea se llevará aparte de 1000 euros, ¿vale? A repartir entre 5, 5 PS5. A repartir entre 5, es decir, si sois 5 en el equipo, pues os llevaréis una PlayStation 5 cada uno de vosotros, además de dinero, además de los premios que hayáis ganado en este caso en la fase de grupos. ¿Qué es lo que tenéis que hacer para registraros? Para empezar, tenéis que tener una PlayStation 4, Rainbow Six Siege, obviamente ser de alguna de estas regiones, ¿vale? Aunque yo en este caso esté promocionando el tema de Iberia, que sería España, Portugal y no sé si Andorra entraría, la verdad, pero bueno. El torneo, como estáis viendo, se llama European Championship y está organizado por PlayStation 4 y Ubisoft, es decir, es un torneo totalmente oficial. Es muy sencillo, podéis inscribiros desde el día 24 del 11 hasta el 18 del 12. En este caso, el primer clasificatorio es el día 8, es decir, en 2 días, así que bueno, dejaré por aquí este enlace en la descripción y simplemente tendréis que dar a inscribiros, y lo dicho, encontráis vuestro equipo de 5, igualmente tenemos un Discord, que también lo tendréis abajo en la descripción, donde podréis encontrar literalmente jugadores, tenemos de todas las plataformas, en este caso esto es un torneo de PlayStation 4, así que preguntad en la sección adecuada por jugadores que quieran inscribirse. De momento hay muy poquitos equipos, así que tenéis muchas posibilidades de llegar bastante alto. Igualmente el día 17, que es cuando es la final, estaré casteando el torneo, así que me haría muchísima ilusión que pudierais participar y obviamente que pudierais llegar al final. Me encantaría que un equipo español llegase a la final. Lo dicho, tendréis abajo en la descripción el enlace para poder saber mucho más acerca de todo esto. Y sin más, un placer y mucha suerte a todos. ¡Adiós! Os dejo con el vídeo. ¿El pase de batalla te gustó? Personalmente no. No. Vale, más reforzar que el pobre, ¿quién es el Antonio? El pobre Antonio está aquí reforzando tranquilamente, ¿sabes? Pero está todo el rato cargando ahí abajo, ¿os dais cuenta? Lo de abajo a la izquierda. ¿Por qué? ¿Me van a meter créditos R6? Capa. Esto no, vamos a cerrarlo hoy, ¿no? Vale, gente, venga, let's go. Vamos a quemar a la gente. Epa, epa, epa. ¿Han cerrado dos? No, por favor. Vale, perfecto. ¿Qué tengo? Escudo, ¿verdad? Esa, el escudo para mí. ¡Escudo listo! Voy a quedar yo la otra bomba, ¿eh? Tío, me muevo y se mueve todo el mundo. ¿Qué pasa aquí? Vale, pues me quedo ya aquí entonces. ¿Cómo? Madre mía, venir aquí a hacer una táctica. Que si no sé qué, no sé cuánto. ¡Con el dios ruso! Calladito. Deja claro, ok, be careful. What an office. Me cago en 10, tío, bien hecho. Lo han hecho bien, escucha, esto es un equipo de 5 aquí organizado a tope de power, ¿o qué? ¿Qué se han visto ahora? La última de Fanfurio. Míralo, míralo, míralo. Full organization. Mira, mira, hacemos estrategias, tío. Mira, el otro está boca abajo, tú, de rapper. Estos van a jugar así, jugaremos. Como sabemos. Antonio. Le ha puesto una. Qué buena. Ah, ese es el castle de la ventana. En principio se lo hacen, ¿eh? Vale, han matado a Twitch, han matado al otro. Bastante bien, amigo, bastante bien, bastante. Hemos matado al que... Bueno, me he llevado la... Ah, bueno, me he llevado dos ayudas. ¿Me he llevado dos ayudas? Ah, claro, porque le he pegado a la Twitch de cadera. Vale, venga, se lo hacen mis compis. No, pero te digo, los notas iban súper organizados, ¿eh? Que si... No, ¿eh? Yo te rompo con el Gone 6... Ahí va. One inside. With Antonio. Lo ha visto, ¿verdad? Sí, lo ha visto plantar. Lo ha visto plantar, tú. No, liada. Liada, tú. Se tiene a su derecha, lo ha visto. Madre mía, vaya equipo. Hostia, ¿cómo somos tan malos, tío? Literalmente hemos hecho lo más. Tío, ¿por qué hacer eso? ¿Pero por qué hacen esos movimientos tan raros? Hola, ¿qué tal? ¿Te he visto? Sí, ahora me inclino para otro lado. Voy a hacer un dubstep 2021. Bueno, no pasa nada. Vale, tenemos que matar con Tachanka. Pero ¿sabéis qué, gente? Que le van a dar por culo a Tachanka entre tú y yo. ¿Por qué? Porque esta gente es de jugar agresivo y de jugar organizado. Pues para organizado, el Virgilio. Voy a ir a por ello. Voy a estar ahí por gente, por culo. O incluso, van a hacer exactamente lo mismo. Me podría coger incluso un Warden. ¿Podría hacerlo?
Vamos a cogerlo, sí, de hecho me viene bastante mejor. Sí, claro que sí. Es que me ha dado la pereza, gente, lo siento mucho, pero sí, vamos a haber jugado con Tachanka para quemar por el desafío no sé qué. No, pasa, la verdad. Y además, joder, mira, que no sé, lo han jugado muy mal, o sea, mira que teníamos el esto hecho. De hecho, el Jäger, si os habéis dado cuenta, estaba viendo a la persona que plantaba. Porque ya, al no haber cadáveres, ya no hay ningún tipo de duda. Pues nada, no sé qué ha hecho, la verdad. Pero bueno, tiene que ser niveles bajitos. Bueno, no pasa nada, aquí nos quedaremos nosotros, vamos a reforzar nosotros todas estas vainas y ya está. Pues te digo, no han plantado, y no es coña, ¿por qué he tirado el fuego? Si no, estábamos, no sé, pero tal cual. Tal y cual, amigo. Y también una cosa, el glace se no daba ni una, pero ni una. Porque han hecho ahí un fast plank rápido. Del tema de meto con E6, tiro humo, me pongo a plantar, el glass cubre ventana, las notas esta no sé qué, y así digo, pues sí, pues venga. Vale, me voy a quedar. Cuidado, no me disparen, por favor. Vamos a romper todo esto bien por aquí, que tenemos C4, ¿verdad? Vale. Vale, pues sí. Nos quedaremos nosotros por aquí, ¿vale? Vamos a quedar por aquí. Esta vaina loca. De hecho, voy a hacer una cosita. Que como seguramente van a venir para aquí a tope, me voy a quedar aquí. Lo malo que no tenemos Jäger, el Jäger es muy importante, pero bueno. Hola, buenas tardes. Grande. Entre tú y yo, más fácil si salta directamente, pero bueno. Vamos a hacer ataque directo. Tiene pinta, ¿eh? Mi compi debe estar cubriendo aquí. No van a venir por aquí. No, van a atacar ahora por otra parte. They are inside, on A. One inside on ellos, ¿qué? One inside, guys, on A. Can you give me info, Mossy? ¿Me puede dar info el puto Mossy, tío? Vale, Mossy me da dos mierda de info. ¿Por qué no me da información el mozo que tiene todos los putos drones, tío? Gracias, amigo. Vale. ¿En info, mozo? Los atacantes han encontrado una bomba. Defiéndanla. El mozo es un pedazo de anormal que te cagas, tío. Las inside, yes, son ahí. Tío, ¿cuántos drones tiene? Tiene uno, dos, y no utiliza ni uno, tú. Ni uno. Menos mal, tío. ¿Sabes qué es lo peor? Que seguramente las flashes esas que he visto. Twist tiene flashes. Porque entonces no había nadie fuera. Y ha sido la propia esto. Yo me he escorado para que no me diera el que estaba cubriendo en la oficina. En fuente, perdón. Pero no. Ay. Qué castaña, gente, qué castaña. No, una castaña, te digo. Diciéndole, Mozi, están dentro. ¿Me puedes dar la información? Y el tío ahí tiene el solino, no sé qué. Se pone a dronear, lo que viene siendo principal. Digo, tío, digo, ¿quieres meterte con el puto dron dentro? Vale, vamos a ir a talleres y vamos a ir igualmente con esto. Se han aficionado mucho a utilizar esto. Que sistema de humito, que si tal, vamos a utilizar nosotros su counter. Pero todo, el C4 que te da de primeras, yo creo que una persona. Bueno, de hecho, el C4 que he tirado ha sido porque una persona estaba entrando. Y ha entrado igualmente, yo creo. Y estaba todo el rato conmigo. Tiene humo y claymore. Pues entonces había una persona más. Porque me han tirado dos cegadoras arriba. Pues sí, no, entonces lo he hecho bien. O sea, si Twitch no era la que tenía cegadoras, había una persona más arriba. Y si de ser así, lo hemos hecho bien. Porque de no haberme escorado hasta la pared, me hubiera matado el de fuera. El de tal. Pero bueno, igualmente muerto. Ha dejado de plantar el compi. No ha confiado. Un poco XD, pero bueno. Vale, vamos a hacer. Vamos a hacer la típica defensa. No, no nos vale la típica defensa. Vale, romper esto, amigo. Vamos a hacer la típica defensa, gente. Aunque no, es que van a plantarle en la cara, tío. Y no tengo para romper los suelos desde arriba. Me tengo que dar en punto, por cojones.
Leon. Sí, tuvo que ser el Leon. De hecho, el Leon, ¿dónde estabas? Ah, el Leon desde aquí. Me ha cerrado entero. Joder, pero... No, no me voy a quedar aquí. Lo siento mucho, no me voy a quedar. No. Cierra si puedes, Antonio. Te he abierto. Tío, ¿qué es esto? ¿Pero estas defensas de manolete? ¿Qué es esto, tío? What the fuck? ¿Quién cojones cierra esa? ¿Qué cojones? Literalmente cierras eso y depende toda la defensa. Así es el nivel de las partidas, tío. Bueno, pues sí, ahí abierto a mi amigo Antonio. Cárgame, coño. Sí, tiran de arriba. ¿Qué sentido tiene? Es que acaba de vender toda la defensa, tú. Que han tirado un humo, pero creo que el humo está en tira arriba. Tres montes fuera. Baños. Sí, me entra este, tío. No me lo voy a creer, tío. Tenemos una suerte de loquetes. Y mira que el Glass no me ha visto entrar, ¿eh? Tú no seas el cámara, ¿verdad, no? No. No creo, ¿no? Espérate, a ver, un segundo. Vedísimo la gente, como si tuviera otra cosa. Sí, pues mira, ahora cuando entremos a partida, ¿vale? Que entraremos a jugar seguramente casuales, así el mapa de favela. Es que vamos a hacer spot, ¿vale? Gente, vamos a jugar en favela, ¿vale? Porque en favela creo que es muy interesante el mapa. Así que, ¿qué queréis vosotros? Vamos a probar spot a favela, ahora cuando entremos a jugar. Vamos, no he abierto todavía la cuenta, pero en cuanto entre... Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Podemos hacerlo, ¿verdad? Vale. Vale, vamos entonces, sí, vamos a probar spot a favela, gente. Vale. Vale, sí, pues perfecto entonces, perfecto. Vale, vamos a ir a mapita de favela y a probar unos cuantos spots, a ver si sale algo ahí chulo, tío. Subimos ahí los mejores spots de favela del 2021. Vale. Sí, ¿verdad? Vale. Yo creo que ya habrá dejado de mirarlo, ¿no? No, que sí, ¿no? Mierda, me ha visto. Qué máquina, tío. Qué maravilla. Eso, encima, dilo por el chat general. Para que, por si hay algún español de otro equipo y no se ha dado cuenta, esté aquí. Me cago en 10. Me cago en 10, tío. Ve, mira. Hostia, que es español el tío este. Ah, que son tres españoles. Literalmente, me acabo de dar cuenta que son españoles. No ha hablado nadie en toda la puta partida. Me acabo de dar cuenta que son tres españoles, tío, en el equipo este. Es maravilloso. ¿Quién coño cierra estas puertas? Han cerrado todas las puertas, tío. ¿Qué coño tiene estas puertas? Han cerrado todas las puertas, tío. Han cerrado todas las puertas. Tengo que parar mi compu, ¿vale? Mi compu es despacito, también te digo, Escucho algo trasera, tú. Para los
Let's go. Pues te digo una cosa, gente. Estamos en un elo muy bajo por ambas partes. O sea, exceptuando un par de personas en el otro equipo, que más o menos la he visto jugar y juegan decente. Ah, que es un hater. Mira, el único que he visto así más o menos haciendo movimientos que es en plan, tiene manos, es Nirvana. Tal cual, ¿eh? Ya me jodería ponerme el nombre de un friki para ser más friki. Pues chaval, friki al cuadrado. Perra. Ya me jodería hacer una partida y cerrar todas las putas puertas del mapa, tío. No va a ser que te entre frío en la casa. Vale. Es bien raro encontrar a alguien que hable español. De hecho, no son. De hecho, es muy, muy, muy fácil encontrar a alguien que hable español. Lo malo, que si te das cuenta, exceptuando a Antonio, mira, español y español. Pero no, tú no dirías que son españoles. ¿Por qué? Por el nombre. Solo hablan en cuanto, literalmente, cuando he dicho, hostia, qué caramelo. Dice, madre mía, qué decente eres, Antonio. Ya está. Literal, ¿eh? Ya que ha dicho, no sé qué. En fin. Como que ellos, por ejemplo, este es español, este es español. No es raro, de hecho es muy habitual. Lo malo, que la gente normal, es como decir, no, es que en R6 no hay chicas jugando. Sí que hay chicas, lo que pasa es que no hablan. Pues aquí igual, o sea, aquí pueden haber, pues eso, españoles, puede haber tal, pero ¿qué pasa? No hablan si no hay una razón. ¿En qué momento han hablado de mi equipo? En cuanto han visto, es caramelo, no sé qué, no sé cuánto. Oye, mira, ya me está viendo el directo. Es que eso pasa por Antonio, que es un boca chancla, y por decir en esta general, que es el caramelo de verdad. Antonio, hijo, cállate el hocico, tío. Cállate el hocico, hijo, cállate ya. Hablemos de Norteamérica, ya bueno, es que si vosotros os ponéis a hablar de tal, yo me pongo a hablar de esto. Me la tira fuera, a ver qué te parió. Son capaces de entrar a la cegadora para adentro. Se han pirado, ¿verdad? Si no van a, no van a mirar. Oh, NP. Me vio porque fui muy lento, gente. Vale. En Norteamérica solamente puedes saber si alguien es hispanohablante si tiene el nombre de El Mascarpitos. Algo así. Pero aquí también, gente. O sea, aquí, de todos los que hay, exceptuando Antonio, tú no sabes que ninguno es español, ¿sabes? Sin embargo, aquí ahora mismo, de los 10, incluyéndome a mí, somos 3, 5. De los 10, 5 somos españoles, ¿sabes? Pero solamente 2 de ellos sabría que son español por el nombre hispano, vaya. Y le ha pegado el de atrás, le ha reventado el de atrás, tú. Todo está mal, lo sé, gente. Y ya salió el notas aquel. Y yo entiendo, gente, yo entiendo que, por ejemplo, en este caso, porque estaba Freedom diciendo el tema de, dice, eso chica y suelen ser muy feos, bla, bla, bla. Yo entiendo que, por ejemplo, muchas veces la chica, la mujer y tal, no hablen en los juegos. Porque se vuelven imbéciles los tíos, ¿vale? En plan, no han visto una tía en su vida, según parece. Y es en plan, ¿para qué hablar? O sea, prefiero no dar información, prefiero quedarme callada para que no digan gilipolleces, ¿sabes? Dice, yo una vez me topé con uno que se llamaba el Culi. Culiamonjas a Culiamonjas. Entiendo. Pero estoy mirando esta cámara y no los demás porque 100% me están viendo el stream. Punto. Vale, yo en el momento que sé que el equipo contra los son españoles, solo por hacer la coña ya me pone el directo de fondo. Ahora, que utilicen o no, eso es otra cosa, pero ya sé que me están viendo el directo. ¿Qué es esto? Un sledge. Buah, pues ahora sí que se va a poner en modo tryhard, tú. Lo notas esto. Se te pasa por decir que estoy aquí, Antonio. Que eres un mascachapa, Antonio. La has liado. Emprende con cariño, Antonio. Queda una noche sin querer criando. Ya veo, ya, cabrón, lo hubieras puesto por el chat de equipo, no por el otro. Ha habido un giro dramático de los acontecimientos. Ya me he dado cuenta, ya. Dice, yo me llamo Don Victo Barajas 2. Puro nombre de señor de tienda, Don Victo. Están aquí abajo. Es que ya esta partida se condiciona. Bueno, se condiciona, no se ha condicionado mucho. ¿Quién es el vigil? El español, Afeca, ¿qué están haciendo? Suscríbete, anda, lo tienes que hacer. Pero eso, se condiciona mucho en el momento que alguien te conoce en este puto juego. Encima lo peor que estoy super frío, ¿sabes? Hay fe, he ganado esta ronda. Hay fe. No sé yo, Wow, vamos a hacer por ese, tú. Me va mal de FPS, la verdad. Vale, tenemos una Frosties. Hay Frosties. Hay obviamente trampa debajo de la ventana, de la puerta. ¿Mata el drone? Ah, no, no he sacado la anterior, vale. One pin.
no me pones las trampas de mameluco aquí, tío. Ay, lo mal que te parió. ¿Cómo sea que me estás dando la vuelta, tú? Míralo. Ahora, como ya no sabes dónde estaba por el stream. ¡Qué buena! Lo mal que te parió, tío. ¿En qué momento es normal? Coño, no digas eso, pobre chaval, coño. Digan, Antonio, que hemos jugado muy bien, coño. Que sí. ¿En qué momento un vigil, por ejemplo, tiene que estar dentro de un punto? Vale, hemos hecho lo igual que antes. Hemos cogido un guardian porque, bueno, al menos dos de ellos abusan de temas cegadoras y temas de humos. Dice, hey, esas trampas son 200 de IQ, yo las hago las dos de así. Sí. ¿Sabes qué es lo malo? Ah, te explico. Muchas gracias, Santiago, tío, gracias por esos dos meses. Caramelo, hola, ¿podrías mandar un saludito a mi compa Vincent? Eres el mejor. Ah, ¿por qué dice eso, sí? Muchas gracias, Vincent. O sea, perdón, muchas gracias, Santiago, y un saludito muy grande a Vincent. ¿Por qué dice Vincent? Así el bot, qué raro. Muchas gracias. Y sí, crítico, dice, decir que alguien de tu equipo es streamer es vender la partida. Sí, tal cual, porque ellos ya se van a poner super tryhard. Es decir, yo ahora mismo me voy a poner en un sitio que ellos ya van a saber dónde voy a estar. Humberto, el tema de la trampa ahí es buena en rangos bajos. En rangos altos no, porque tú en rangos altos no vas a pusear esa posición. Porque tú en rangos altos llegas hasta esa bomba, tomas esa bomba como he hecho yo, y lo que haces literalmente es plantar y tal. ¿Qué pasa? En este caso no podía hacer mucho. Pues todo, si has dado cuenta, ¿qué sentido tenía que el notas diera la vuelta? ¿Sabes? O sea, ¿qué sentido tenía de que esa Frost diera la vuelta para venir a mi espalda? Porque venía a mi espalda, de hecho. Por si os lo preguntáis, hay 2-3 segundos de delay, ¿vale? Entre lo que yo hago aquí y lo que pasa en el juego. O sea, y lo vemos vosotros. Iba a romperla, pero digo, no. Vale, mi idea es quedarme aquí, lo malo. Ah, al menos ha puesto una DS, lo malo, que esa DS lo rompen desde la ventana. Pero bueno, no pasa nada. A ver, puedo jugar muy agresivo en esta, ¿eh? De hecho, me molaría jugar muy agresivo. Me tengo uno aquí. Tengo uno en... Vale, tengo uno en ventilación y otro fuera. Vale, tengo uno aquí. Pues está en rappel... No, no está en rappel, está directamente en la escalita. Tengo miedo de que al case se le cuele. Vale. ¿No saldrá este? No creo. Ah, el español está aquí hasta... Mana. No, pues no pusgáis. Nada, pero que español, no va a pushar. Va nada más que aguantar a pixel y ya está. Bueno, Antonio. Por ejemplo, con trae este me voy a meter a muerte porque es un boca chancla de cuidado. ¿Sabes? Es el primero que ha empezado a decir tonterías y a meterse con tal y a decir que sí, sí. En plan, boca chancla yo. O sea, boca chancla a tope, a bajarlo. ¿Se mata entre ellos? Sí. Seguramente va a venir aquí rápidamente. No hay trampa. Esta trampa aquí, es que te digo, son cosas de manolete retirado, te lo digo en serio. Vale, me preocupa este de aquí. Ah, se acaba de ir. Nada, son patitos. Anisite, estoy dentro, ¿vale? Plando. Cuidado trasera. Coño, que viene para mí, tú. Me cago en 10, pero tío. Puta granada del reloj, tío. Ha rebotado veces en el puto reloj ahí. Literalmente, gente, ha pegado dos veces aquí, tú. En el puto marquito, ¿qué sentido tiene?
What the fuck? Tía Franco. Grande amigo, muy bien, tío. Gran aportación en la partida. ¿Lo ves cómo le hace? Se hacía, muy bien, Antonio. Muy bien, aquí hemos confiado en ti. ¡Viva la Nazis! Eso, muy bien, tío. Venga, luego te doy tu chupo.